¿Qué rey, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy les traemos el episodio 100. El episodio 100 de Minigames en el mundo real. Así que vamos a intentar hacer algo muy especial porque lo amerita. Vamos a estar jugando 3 días de máquinas de arcade tratando de ganar la mayor cantidad de tickets del Circus Park de Esfera, del Circus Park de Fashion Drive. Vamos a ir a esos dos lugares a tratar de arrasar con las máquinas de tickets porque queremos llenar este carro que están viendo aquí de tickets. No sé cuántos tickets se necesiten para llenar un carro como este. Puede que sean muchos, puede que sean pocos. Cuando el primer video que hicimos, 25,000 tickets, teníamos una bola de tickets bastante grande. Para el video de 40,000 tickets los teníamos doblados, entonces no sabemos en realidad qué tanto volumen pueden hacer. Así que bueno, no queremos escatimar con los tickets, no queremos que a la mera hora nos falten tickets para llenar totalmente ese carro. Y bueno, vamos a jugar muchísimas máquinas que ya han visto, así que los voy a dejar con un montaje de todos los tickets que vamos sacando. Vamos a jugar. Para que se den una idea de todos los tickets que estuvimos haciendo durante este mes, chéquense nada más esta avalancha de tickets. Ok. Oh. Esta va a ser la última vez que vean los tickets así de ordenados. Los tenemos todos contados. Los contamos precisamente y sabemos cuál es la cantidad exacta. Vayan echándole ustedes también un ojo porque al rato les voy a hacer una dinámica para que ustedes también adivinen cuántos tickets tenemos. Así que bueno, esta fue la última oportunidad para que los vieran ordenados y los pudieran contar bien. Vamos a hacerlos bola, vamos a hacer volumen de tickets y vamos a llenar ese carro. Ok, pues este es el carro que vamos a llenar. Vamos a alborotar todos los tickets. Está la posibilidad de que nos hayamos excedido con tickets. Tal vez no necesitábamos tantos, pero bueno, no sabíamos. Vamos a empezar a llenarlo y ahorita vemos qué pasa. Todos estos tickets los juntamos, pero no solamente del equipo Ciego Minigames, sino que también Ricardo, quien la persona que nos prestó este carro, también él fue gran parte fundamental de los tickets, él nos ayudó a juntar. Y la gente de Geekas también nos regaló tickets el día que fuimos al podcast. Si no lo has visto, velo, ahí está la entrevista de Ciego Minigames. Y bueno, ya más o menos se está llenando y todavía nos quedan bastantes. Ok, ya nada más nos falta llenar esta parte de arriba. Hace... ¡ay, un chorro de calor! Medio me duele un poco en el corazón hacerlos bolita después de lo ordenado que los teníamos. Pero bueno, queremos llenar el carro. A cerrarla. ¡Ay, Dios! No voy a poder prender el carro. Para prender el carro, para abrir la ventana. Ya lo encontré. Ahí va la ventana, la voy a cerrar. Cuidado con la cámara. Ok.
Pues estos son los últimos tickets. Ya con esto llenamos el carro, el Smart. Ya está completamente lleno de todos lados. De abajo no hay espacio. En la parte de atrás no hay espacio. Está totalmente lleno el Smart. Y la sorpresa es que la verdad creo que no hemos usado ni la mitad de los tickets que teníamos para este video. Así que vamos a tener que llenar un segundo carro de tickets. Muy bien, pues ya tenemos el segundo carro que vamos a llenar. La verdad es que nos quedan bastantísimos tickets, mucho más de la mitad. Así que bueno, empecemos a alborotar el resto de los tickets. ¿Se llenará o no se llenará? Es la pregunta del día de hoy. Ok, pues esos fueron los últimos tickets, ya llenamos el Smart totalmente de tickets. La camionetita nos faltaron más o menos, pero sí está bastante llena, o sea, la verdad está bastante imposible de manejar, ya está totalmente inusable. Pero bueno, la gran dinámica es, la gran pregunta es, ¿cuántos tickets crees que hay dentro de estos dos automóviles? La primera persona que tenga la respuesta correcta, tenemos nosotros el número específico, o sea, no es, no sé, 50 mil, 40 mil, es de que 55 mil 423, no es un número cerrado, no es esa cantidad que acabo de decir, pero bueno, la primera persona que diga exactamente cuál es la cantidad de tickets que hay dentro de la camioneta y dentro del Smart, le vamos a estar mandando un kit de Ciego Minigames en donde le vamos a incluir la gorra nueva de Ciego Minigames, la camiseta nueva de Nice Vato y el llaverito de ticket Ciego Minigames. Les vamos a estar mandando este kit sin ningún costo, pero no solo escribir la cantidad, no solo escribir el número, sino que antes tienes que poner hashtag MGMR100, así como está aquí abajo, y después la cantidad. MGMR es Minigames en un mundo real, episodio 100, así que bueno, hashtag MGMR100 y la cantidad. La primera persona que ponga la cantidad exacta va a estar pineada, la vamos a poner como comentario destacado de este video, así que si ven que ya hay un comentario ahí destacado, es porque esa persona es la ganadora del concurso, así que sí tiene que ser bien preciso, participenle, échenle ahí bastante galleta, échenle bastante coco al número. Y bueno, ese fue el episodio número 100. Muchas gracias a la gente que nos ayudó. Muchas gracias, Sofi, por prestarnos su camioneta. Muchas gracias, Ricardo, por prestarnos su Smart y también por coleccionar tickets con nosotros. Muchas gracias a la gente de Geekats que también nos regaló bastantes tickets en la entrevista. Y bueno, la idea original de este video era llenar un carro de tickets y llevar ese carro con todos los tickets a la plaza a cambiarlos al Circus Park o algo así. Pero es una pésima idea manejar un carro lleno de tickets, así que bueno, para la próxima, si es que alguien tiene un Tesla y nos lo quiere prestar, o si estás viendo esto, Elon Musk, y nos quieres prestar un Tesla, ayúdanos a hacer un video más chido. Y bueno, si a ti te gustó este video, si te gustó el especial número 100, házmelo saber en los comentarios también. No olvides poner aquí en la parte de abajo el hashtag y la cantidad de tickets que crees que hay en estos autos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.